You know, I can do you a favor if you do me a favor. I can make you happy if you make me happy. Clothes, food, perfume, friends. Even friends from over there. I can get them to you. Wouldn't you like to wear nice clothes, smell nice, have nice friends? I can give you all that. See, I'm good to my mates. I give back. Terminé. Ahora voy a limpiar. Me too. Quería hablar contigo sobre eso. Talk. Quería ser bien discreta, ¿no? No es un insulto o ofensas. Solo quería saber si podía conseguir un trabajo distinto. No, no sé. Why would you do that? No, no le encuentro placer. Si no le puedo, no le encuentro placer, ¿cómo puedo hacer un buen trabajo? You have a good job, Karen. Something really tells me I shouldn't be there. All you do is clean. You don't think. What are you doing? Doing your job with my eyes closed. Your wife doesn't like her job. Conseguirte ese trabajo no fue fácil. Escucha, yo tuve que suplicar por esos trabajos. I don't see what you wouldn't like. Mi trabajo es más difícil. Tengo que manejar un bruto con una cartera grande. Karen, piensa de esto. Cuando tú tengas el dinero, podrás mirar atrás y te reirás. Tus hijos serán agradecidos. Y cuando tú tengas tu casita, con la nevera llena y los muebles... No. En la actualidad, una casa vacía es lo ideal. Entonces tú puedes ir a buscar los muebles con tu familia juntos. Sí. Una casa vacía es lo ideal. Perdón. Estoy trabajando. Surreal. Todo se parece a casa. Tú, Stephanie, nos hace sentir como familia. Estás con familia, mijo. Y Oscar. Cuando estaba en México, mi hermano me dio un revólver. Me dijo que lo encontró en una iglesia. Traído a la casa, mi mami me dejó cuidarlo. Cuando maduré, yo dije que me iba a este país de concreto y mi hermano me miró y me lo dio.
¿sabes? Yo me recuerdo que mi mami siempre decía, cuando enfrentes al mundo, carga un blindaje. Pero es un revólver. No puede ser un blindaje. Dios me dejó su blindaje en una iglesia. Realmente dispara cometas. I need money enough to quit this job and move my family from Colombia. I'll do it once. You will pay me this? Not once, baby. This is not a part-time job. Then it's no. No. Keep the dress back up. All right. ¿Por qué vino? Voy a beber un poquito. Ven a la cama. Oh, fuck, it's late. No, you work for me. Not just in my home, but everywhere I go. You're my maid, 9 to 5. Listen, just think of it as the first time I take you out, okay? It's like a date, all right? Oh, come on, stop crying. Look, he's gonna be fine, all right? The empty sky is my witness, I promise, okay? Come on, come on. Let's go, all right? Don't kill. No! Hey. Please, come with me, baby, okay? Okay, please. Oh, please. What's wrong with you? Just get the fuck in the car. Airport, señor. ¿Qué es esto? No estoy... Me engañaron. Maldito general del ejército ilegítimo. Dijeron que me iban a comprar mi casa. Lo que hicieron fue secuestrarme por impuestos.
Yo no voy a pagar impuestos para el ejército de otro que controla mi frontera. ¿Qué fue eso? Bueno, tengo que hacerlos luchar. Que siguen mis malditas nalgas. Llévete a Stephanie, a Gustavo. El hombre que te encontró el trabajo. Y estabas correcto. No es blindaje. Lo disparé en una pared hace 10 minutos y dejó un hueco así de grande. No me puedes dar esta responsabilidad. ¿Estás feliz con tu carro? ¿Feliz con ese hijo de tu carro que está manejando? Sabrosa esa mamá en la silla de atrás, robando casa de gente generosa. ¿No te duele? ¿Ah?